un artista no puede ser una isla ni puede estar alejado del acontecer social, político de su medio, de su país, ¿no? Estilo expresionista, arquitectural, ¿no? Y yo creo que esa es una correcta amalgama, ¿no? Esas dos instancias, esa libertad, esa espontaneidad con que utilizo el pincel, ¿no? Y apuntalando lo segundo, lo arquitectural, pues estoy haciendo hincapié en toda esa estructuración que establezco en la obra, ¿no? Sobre todo en aquellos temas que tienen que ver con lo arquitectural. Y aquí debo declarar que la literatura, la poesía ha sido un puntal muy importante en el desarrollo de mi producción artística desde los inicios. Refiriéndome a la parte andina, ¿no? Yo creo que tenemos una diversidad de culturas aquí, tanto en la parte amazónica como en la parte andina y también en la parte de la costa, ¿no? Entonces, si bien este es un pequeño país dentro de esta región andina, sin embargo tiene una diversidad de etnias y de pasados, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una nutriente muy importante. Entonces yo aplaudo a quienes hayan ideado este nombre y este proyecto. Me parecía imposible, increíble que pudiera plantearse la idea de una subasta en una época de encierro más bien. Pero veo que, digamos, lo están haciendo con bastante tino, con bastante mesura y con un proceso que de hecho va a dar un final feliz, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, yo celebro de esta idea, celebro que le hayan puesto este nombre, que además de eso, de alguna manera, da un arraigo, ¿no? Al artista de nuestra latitud, al artista ecuatoriano.